5 segundos de terror registrados en video de una carrera a la muerte que terminó con una camioneta desbarrancada y una joven en coma, luchando por su vida. Hecho que no hubiera pasado si el conductor llamado Sebastián Nicolás Ariponce Trevejo, de 24 años, no se hubiera pasado varias luces rojas y huyendo de la intervención policial a una gran velocidad. Avanza por Paseo de la República y al parecer una mala maniobra al intentar entrar por el puente de la avenida Aramburú lo hizo perder el control, estrellándose contra la valla, saliendo disparado fuera de control hasta caer aparatosamente a la vía expresa. La familia de Camila exige justicia, luego que Sebastián Ponce, quien manejaba, dio su versión por las redes sociales. El video incluido asegurando que huía de una presunta coima por parte de malos policías. Sácame tu alcoholímetro y tómale. Estás en propiedad privada, no puedes salir la puerta del carro. Primero, para que usted tenga conocimiento patriótico. No eres policía, entonces no estamos en estado de emergencia. Por favor, cierra la puerta. No tiene los siguientes sentidos para conducir el... Sácame el alcoholímetro. Cuando pregunté el motivo de la intervención, me dijeron que era por ser altas horas de la noche. Posteriormente me dijeron que era porque mis luces posteriores no estaban prendidas. Los suboficiales me pidieron coima, que nos ayudemos mutuamente, pero al no proceder me querían obligar a ir a la comisaría de Miraflores. Según los certificados de dosaje etílico emitido a las 6:40 de la mañana del 17 de febrero, casi 3 horas después de la intervención, fue negativo a la ingesta de alcohol. Si no había consumido alcohol, ¿por qué se dio la fuga? Si no había hecho nada grave, ¿por qué se escapó de la policía y malogró la vida de mi hermana? Sebastián Ponce se justifica. Dice que actuó presa del miedo, pues 2 días atrás intentaron robarle su vehículo a punta de pistolas. El Poder Judicial por lo pronto dictó 8 meses de prisión preventiva en su contra. Mientras se recupera en una clínica, Camila se encuentra grave y en coma en el hospital Loaiza.